Señoras y señores, una competencia muy complicada. Las estacas se enfrentan a Astrid y Luz. El país está dividido con el nombre de estas dos creadoras y con ambos colores. Ahí vemos cómo hace, quiere asegurarse la ventaja. Sin embargo, Luz no le permite, empieza a pisarle los talones y aquí arranca una competencia fatal. En este momento empiezan a engancharse de las estacas. Deben hacerlo en cada una de ellas mientras estén avanzando. Primer competencia de la noche, las estacas. La segunda prueba será último aliento. En caso de empate, las gladiadoras tendrán que definir en la competencia último aliento para saber cuál de ellas se convierte en la finalista y cuál tendrá que ponerse la camiseta blanca. El país entero está atento y dividido porque por el equipo rojo está representando Astrid, mientras que por el equipo amarillo, Luz busca ser la finalista. Avanza el tiempo, 7 minutos a partir de este momento. Luz versus Astrid, toda Bolivia atenta a lo que vaya a pasar el día de hoy, porque dos gladiadoras de primer nivel, catalogadas como gladiadoras muy fuertes, ambas gladiadoras finalistas. Impresionante lo que viviremos el día de hoy. 6 minutos con 40 segundos. Aún ninguna ha dado su primera campanada. Sin embargo, ambas están muy cerca. Igualadas hasta el momento con las estacas, tanto la bicampeona Astrid como Luz. Pero nuevamente existe la posibilidad de que Luz pueda ganar el día y ser la última finalista. ¿Qué sucede? La final podría teñirse de amarillo. Pero si Astrid gana, sería la única representante del equipo rojo en la batalla final de las mujeres. Luz y Astrid, 6 minutos con 5 segundos. Astrid ya tocó su primera campanada y está en el retorno. Luz está algo retrasada. En este momento vemos cómo la bicampeona Astrid lleva una ligera ventaja, pero Luz más concentrada que nunca. Ella va en busca ya de su primer campanada, quiere acortar la distancia. Los señores jueces están muy cerca observando que todo marche correctamente. El país entero envía mensajes de apoyo a su gladiadora favorita. Ya tenemos con camiseta de finalista. Por el equipo amarillo está Vivi y también Baby, y en los varones el gladiador Rubén, mientras que por el equipo rojo el único representante por el momento es el gladiador y capitán de este equipo, Jan. Esta es la oportunidad de que Astrid represente a las gladiadoras y tal vez pueda convertirse en tricampeona, pero Luz no le dejará nada fácil el camino, ya que ella dice que es su mayor sueño llegar a ser campeona y representar así dignamente al equipo amarillo. Atención Astrid, atención Luz, les queda 5 minutos de competencia. Apoyo incondicional en el búnker amarillo para la gladiadora Luz. Impresionante lo que estamos viendo también por parte de Astrid, quien ya está muy cerca de dar su primer campanada, mientras que el equipo rojo, atento a su gladiadora, atento a la bicampeona, al igual que Jan, que se acerca a darle algunas instrucciones. Vemos que Astrid muy concentrada, más concentrada que nunca. Sabemos que Astrid quiere enfrentarse en una final contra la tricampeona Vivi, y eso obviamente la enfoca en competencia y hace que esta gladiadora entregue todo. El tiempo está pasando, 4 minutos con 20 segundos. Un día decisivo, la bicampeona quiere llamarse tricampeona, representando nuevamente y una vez más al equipo rojo. Luz con mucha, pero mucha presión, porque es la última amarilla que podría tener a todo su equipo con el color en la batalla final. Ella decía, voy a competir para ganarle a Astrid. Yo puedo hacerlo, Luz. Es momento de demostrar que usted puede ganarle a la bicampeona y mandarla una vez más a la temida banca. Ahí vemos cómo Luz trata de cortar la distancia que ya lleva Astrid. Muy cerca de ella se encuentra Jan. Escuchamos los gritos de apoyo por parte del público y también de las gladiadoras desde su respectivo búnker. Vivi desciende para darle todo su apoyo a su amiga incondicional Luz, que en este momento la vemos un poco más tranquila. Ya no está tan preocupada. Ella ya está muy cerca de igualar la distancia que le lleva la gladiadora del equipo rojo, Astrid. Una campanada para Luz, una campanada para Astrid. El tiempo está avanzando. 3 minutos con 15 segundos. Hoy sabremos cuál de ellas se convierte en la tercer finalista. Avanza el tiempo, 3 minutos a partir de este momento. Vemos que Vivi anda acá, justo detrás de Luz, dándole indicación.
sensaciones. Cristando, dándole su apoyo incondicional. Sabemos que el equipo amarillo quiere tener en sus filas a una finalista más y obviamente esta podría ser Luz, en quien en este momento se acerca bastante a Astrid. Vamos a ver, todo puede pasar en calle 7. Todavía quedan 2 minutos con 40 segundos. Astrid sigue con la misma determinación en competencia. Al parecer, esta gladiadora está enfocada en su propósito. Y este, obviamente, llegar a la gran final. Astrid continúa llevando la delantera muy concentrada. Correcto. Astrid es una competidora muy difícil, sobre todo cuando estamos cerca ya de la batalla final. Me atrevo a decir que es casi invencible. Ahí vemos cómo la gladiadora Astrid ya regresa rápidamente, más concentrada que nunca. Por el otro lado, Luz ya da la campanada y regresa en busca de la campana para poder así validar la campana número 2. 2 minutos le resta la competencia. El búnker del equipo amarillo brinda constante apoyo a su gladiadora. Diego, una competencia impresionante. Realmente estamos viviendo algo que todo el público esperaba. Competencia de primer nivel, porque obviamente tenemos a los más fuertes, a los gladiadores que se han destacado desde el primer día de esta 11ª temporada hasta el momento. No han bajado los brazos, han entrenado día y noche para lograr sus objetivos, y claramente lo estamos viendo y lo están haciendo. Hoy es el turno de Luz y Astrid de medir fuerzas para saber cuál es la mejor y quién de ellas merece estar en la gran batalla final. Dos competencias para este día, ambas de larga duración, y les recuerdo que la segunda y última competencia es el último aliento. Todo puede pasar. Luz está algo distraída, algo nerviosa, quizás porque la bicampeona le está llevando la delantera desde el inicio de la competencia. Pero Luz, a usted le queda un minuto de competencia. Atención, Astrid. Atención, Luz. Los tambores suenan y eso indica que ya estamos con los últimos segundos de competencia. Dos campanadas por el momento para la bicampeona Astrid. Luz ya regresa rápidamente colocando la última estaca para poder dar la campanada del empate, pero ya lleva una ligera ventaja la gladiadora del equipo rojo. Los señores jueces están muy atentos. Ellos nos darán el veredicto final y sabremos cuál de ellas será la ganadora de esta primera competencia. La segunda prueba, su último aliento, y ahí sabremos cuál de estas dos competidoras será la gran finalista. El tiempo se está acabando. Luz ya está cruzando por el puente para poder dar la campanada del empate. Pero será que el tiempo le alcanza los últimos segundos. Atención, contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! Tremenda competencia. La número 1, señor juez. A ver si nos puede acompañar al centro del estudio para que nos diga qué gladiadora es la triunfadora, la ganadora. La ganadora de esta primera competencia es la competidora Astrid. ¡Astrid! Astrid celebra la primera victoria, pero esto no acaba aquí, porque tendremos una segunda competencia. ¿Podría Astrid irse con la total victoria en la prueba de último aliento? ¿O lo que se complicaría si Luz llega a ganar la segunda prueba y